rabiosa. Yo era que ni nada de imitaban. I got my boy and I'm in big trouble. You know I want you atracai. You got a lot of a sex appeal. Don't play around because I'm for real. You see the Royce is meant for me. You know I want you amarraba. Oye papi, you like a mocha. ¿Es joven o no es joven? Rabiosa, glosa, come to me closer. Yo soy rabiosa, rabiosa. No sé quién es. Glosa, come to me closer. Oye, Catri, you like a mocha. ¡Fantástica, Catrina! Nos está diciendo, Catrina, que está rabiosa por llegar a la final. ¡Claro que sí! Y tiene que llegar, es que es espectacular. Os digo una cosa, es posible que sea la segunda mejor versión de Shakira que se ha hecho en Antena 3. ¿Cuál cantaste tú? Una loba en el armario tiene ganas de salir. Vale, ya. A ver. Actuación, actuación. Es que es fundamental el tema de las Catrina, actuaciones. Discúlpame, Catrina, discúlpame. Lo has hecho, y sus actuaciones. Has estado increíble, me ha encantado. O sea, es un despiste tremendo. Catrina y sus actuaciones que siempre nos encantan, que cada vez canta de una forma diferente y nos va a matar. O sea, nos tiene locos a todos. Puede ser que en el ranking de descoloque Catrina, ¿no? Catrina, Camaleón. Es la primera. A ver, una persona que su película sería La La Land. Una persona que podría venir aquí haciendo un acento mexicano porque ha triunfado en México. Y aparte cuadra con esto de que todos decimos que el acento es raro, como que se lo hace. Que tendría como referente Vacaciones en Roma, que es lo que hemos visto, de Audrey Hepburn, peli de 60, sí. 70, no sé exactamente. Estoy casi seguro, ay, 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 de que debajo está Paloma San Basilio. ¡Ay, por favor! Sería tan bonito. Y hay una cuestión más. Yo lo he escuchado recientemente, un disco de versiones en el que versiona a sus artistas favoritos. Y entre ellos está Aretha Franklin, podría ser el ídolo, ojo, que ella resucitó. Tengo la sensación que en la letra de la canción ha dicho, oye, Patri, vuélveme loca. No, ha dicho, oye, papi. Papi. ¿Cómo? ¿Se están volviendo locos o no se están volviendo locos? Es que ya hemos... Espera, dicho, espera. Oye, voces, oye, voces. ¿Quién es Patri? Te lo damos por válido. Ha dicho, perdón, pero mis oídos no me mienten. Ha dicho, oye, Patri, vuélveme loca. ¿Y qué tiene que ver Patri? A no ser que se haya marcado un pollella en toda regla. Pero yo... Según nada, mi oído, que tengo muy buen oído, ha dicho, oye, Patri, vuelve loca. ¿Qué significa? ¡Patricia Manterola! ¿Y si en vez de Thalía es no Patricia está, Manterola? No, que el ritmo no pare, tontería, no pare, ¿eh? No. Es... Que el ritmo no pare, es esa, no pare. Que el ritmo no pare, vale. Sí, pero ojo, yo sigo con las pistas de la semana pasada. Os aferráis sigo ahí, viendo, ¿eh? A ver, y yo estaba muy convencida con Almudena Cid. La verdad, porque... Pero si le regaló una púa... Espera. Prince puede haber estado perfectamente con esa persona en una fiesta, en una casa, en algún sitio. Entonces, es alguien que se mueve por el mundo, ¿vale? Es alguien que tiene la opción y la oportunidad de moverse en diferentes ámbitos con gente muy conocida que tiene, pues, sí, mucha mano. Sí, no compro. ¿Vale? ¿Cómo puede ser de repente Antonio Banderas? ¿Cómo puede ser de repente Penélope Cruz, Javier Bardem? Y de repente tú estás ahí con ellos. ¿Quién ha vivido en Milán? ¿Quién tiene ese árabe por las venas, esas canillas, le encanta bailar y de repente se me ha venido al corazón? ¿Quién, Malú? ¡Ay, madre! ¡Iba Buc! ¡Oh! ¡Iba Buc! Pero tengo que decir una cosa, chicos, se os han escapado las mejores. Cuidado que muy viene bien. Mota, cuidado que viene Mota. Cuidado, caution. ¿Por qué digo caution? Pues digo caution porque muy bien por el oído, pero la vista. ¿Qué ha pasado? Dice, le gusta bailar.
ha dicho no sé qué de las caderas. Por eso caderas. Iba. Sí, sí. Yo creo que es una persona que ha estado en un talent show, sí, viendo artistas diferentes. Yo creo que es mexicana. Y diría algo más. Ha dicho, me encanta, hemos visto Italia después. Sí. Italia. Sí, la Roma, foto. Roma. Behind de ella estaba Roma. Sí. Bien. ¿Vale? Y la moto. Y vacaciones, chicos, en Roma. Chicos, por Dios, si nos lo dan masticado. ¿Qué es? Nos ¿qué? Lo dan masticado. Italia. 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 ¡Ah! Italia. ¡Ah! Si nos lo están diciendo, por el amor de Dios. Pero claro, no queréis daros cuenta. Claro. ¿Me escuchan, mis vidas? De los creadores de la púa de Prince llega la pista fotográfica que nos trae hoy Catrina. Ya sabéis, hemos rebuscado en su carrete de fotos y hemos encontrado, entre las muchas fotos que tiene con famosos, esta pedazo de foto que os va a dar una pista o no. Vamos a verla. ¡Bum! ¡Hillary Clinton! Encuentros que me dan la vida, dice el pie de foto. Desde luego, Ibabuc la descartamos. Mira Malú, mira la cara de Malú, mira la cara de Malú. Y por atrás, ¿quién está? Que si pierdo, que le rapen la cabeza a Arturo y le dejen solo el flequillo. Thalía. No, lo mejor de la foto. Lo más importante de la foto. Es la de atrás. La edad de Hillary Clinton. No, es la de atrás. Esa foto es la de atrás. Hace 20 años. No, es la de atrás. Cuando se presentaba contra Trump. Esa foto es cuando se presentaba contra Trump. Cuidado con la que está detrás. No, chicos, no. Tenemos que saber quién es la que está detrás. En este estado de shock quiero que me deis unos nombres. Por tanto, Javier Calvo se quedaría con... Yo traía algo que quiero lanzar aquí a la mesa por si acaso sirve de algo, si me dejas, Arturo. Esta persona es la que creíamos que era o Thalía o Sheila Durkal o Shakira. Nos han intentado confundir con Paulina Rubio, diciéndolo de la voz, diciéndolo de las caderas. No, señora, que estamos muy curtidos ya en este juego como para que a mí me digas unas caderas y yo diga Shakira. No, cariño, no. Por ahí no. Sí que creo que es mexicana. Sí que creo que ha hecho un talent show y hay una persona que hizo la academia en México, ¿vale? Que vive aquí en España, que ha hecho musicales, por lo tanto ha podido revivir a gente, que canta y que ha hecho un videoclip con Lola Índigo en un lugar rollo, como el que ha salido aquí, rollo mezquita, que es santería. Y que perfectamente me creo que se haya hecho una foto con Hillary Clinton porque lleva toda la vida y encima ha hecho cosas como de activismo por su pueblo. Bien, yo tiro por Dana Paola. ¡Buenísima! ¡Dana Paola, buenísima! Recordemos que Bill Clinton y Hillary Clinton estuvieron en España a finales de los 90, por lo tanto, podrían haberse hecho una foto con ellos cualquier artista destacado español. Yo creo que Paloma San Basilio, que es una número uno de nuestro país, podría perfectamente haberse hecho una foto con Hillary Clinton, porque esa foto es de hace 20 años. Vale. ¡Malú! Dame un nombre, dame un nombre. No puedo. Es que ya se me ha caído todo. Bueno, pues mira, pues prefiero quedarme entre Ibabuc, ahora ya con la tontería, y Almudena Cid. Tío, me quedo con Almudena Cid, que por lo menos estuvo los olímpicos y se podrían haber encontrado. Perfectamente, además. José Mota. Yo lo tengo muy claro. Yo creo que Thalía es ella. Sí. Y está ahí, debajo del disfraz. Thalía, sin duda. Madre mía. Pues vamos a despedir a Catrina. Una duda, Catrina, que siempre que te veo me pregunto, digo, ¿tú en Halloween? Que te disfrazas de persona normal, ¿no? A lo mejor de una administrativa o de... No hace falta que me conteste. Le damos un aplauso a Catrina. Gracias, Catrina. Cuando tú venías...